Realmente es muy importante para nosotros, es un evento ya tradicional que se hace, ¿verdad? A nivel departamental y lógicamente con repercusión nacional e internacional, ¿verdad? Como hoy estamos viendo la participación efectiva de participantes de otros países como el de Argentina, ¿verdad? Si bien hay muchas informaciones que Paraguay genera, ¿verdad? En estas áreas, siempre existe, ¿verdad? La posibilidad y las nuevas informaciones que se necesitan y que se consigue a través de estos eventos, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, tienen la represa que comparten con nosotros, después Itaipú, que también es binacional. ¿Cómo se ven ustedes en materia energética posicionados en la región? Bueno, para Paraguay es un hito muy importante de que seamos un país que en forma per cápita tenemos suficiente energía eléctrica limpia, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante, de hecho que exige, ¿verdad? Seguir trabajando, ¿verdad? En el tema de las mitigaciones ambientales que repercuten en esta represa, pero haciendo un balance general es mucho más positivo, ¿verdad? Que negativo ante lo que se pueda tener, ¿verdad? Un impacto. No obstante, estamos Paraguay está llegando a un tope también del uso de su energía y nos tenemos, ¿verdad? De aquí a poco tiempo pensar en otras obras que puedan ir generando y aportando para nuestro desarrollo, ¿verdad? Lógicamente, no nos quedamos quietos en eso, ¿verdad? Es buscar alternativas y posibilidades que tengamos en la región y principalmente, ¿verdad? Pensando otra vez en energía de índole ambientalmente amigable, ¿verdad? En este sentido, ¿cómo ven ustedes las hidroeléctricas? Bueno, tenemos ya a Yaciretá, en nuestra provincia particularmente se ha cuestionado mucho la instalación de otras represas que se quieren instalar. ¿Ustedes cómo ven? ¿Paraguay cómo ve? Bueno, yo creo que Paraguay ve, ¿verdad? Con optimismo y con posibilidades, sabiendo de que estas dos represas que hemos tenido, tanto Itaipú como Yaciretá, nos han dado experiencia interesante, ¿verdad? En algunos aspectos, a prever para que por futuras represas puedan tener en cuenta, ¿verdad? En la construcción, ¿verdad? Para Paraguay, por ejemplo, el caso de el embalse de Yacinetá, las tierras inundadas fue un algo muy importante, ¿verdad? Cosa que a lo mejor si se diseñaba en estos tiempos se podía prever con la infraestructura. Sin embargo, se hizo de esa forma. Por eso reitero que la experiencia que tuvimos, ¿verdad? El caso de Itaipú, que tuvimos que perder una de las maravillas que teníamos, ¿verdad? En la naturaleza, que quizás también con un pequeño ajuste se podía haber evitado eso, ¿verdad? Pero son las experiencias que nos dan hoy que quizás para próxima represa se pueda prever, ¿verdad? Porque si bien se puede hacerlo, ¿verdad? Prevención con obras de infraestructura, que muchas veces implica un poco más costo, pero sin embargo, ¿verdad? Se opta por la eliminación de recursos naturales que anteriormente le dábamos muy poco valor, ¿verdad? Hoy, sin embargo, creo que la población misma, ¿verdad? Le están dando un valor mucho más relevante a esos aspectos y creo que para próximas construcciones eso se va a tener con mucho detalle y con mucho cuidado más, ¿verdad? ¿Tienen alguna mirada sobre Argentina en este sentido? Digamos, ¿ven algún potencial o cómo ven ustedes en este sentido? Bueno, nosotros por los antecedentes que tenemos, ¿verdad? Sabemos que hay dos lugares que están en puerta, ¿verdad? De ejecución, ¿verdad? Como Corpus e Itacura, ¿verdad? Entonces, son alternativas que seguramente en su momento los dos países tienen que analizar lo pro y lo contra, ¿verdad? Y lógicamente por la presión de las necesidades, los usos de tanto por la población misma, seguramente tomarán las decisiones de en dónde construir, ¿verdad? Porque ambos tienen diferenciada, ¿verdad? Algunos aspectos nocivos, ¿verdad? Al medio ambiente, la cual se tiene que poner en una balanza y compensarlo, ¿verdad? De alguna manera. ¿Ustedes ven más pros que contras en estas posibles realizaciones de estas obras? Claro, nosotros estamos, yo creo que la política y la mirada de Paraguay es mucho más hacia la construcción antes que la imposibilidad de hacerlo, ¿verdad? Primero por nuestra necesidad, ¿verdad? Y segundo porque creemos que una de las energías que más saldo positivo tiene que negativo, ¿verdad?